Han pasado años desde la última vez que alguien oyó algo que no fueran interferencias o ruido en la radio, así que, ¿cómo vamos a creer que no estamos solos en la Tierra? Mi esposa, mis camaradas de la Orden, mis amigos, la gente de mi estación. Nadie me cree. Están seguros de que no hay nada en la radio. Seguros de que, salvo nosotros, que nos escondimos en el metro de Moscú, nadie sobrevivió a la última guerra. Estamos solos en el planeta. Eso es lo que todos creen en el metro. Pero yo oí esa llamada en la radio, con mis propios oídos. Sí, al instante la engulleron las interferencias, pero la oí. Eso significa que ahí fuera, en alguna parte, bajo el cielo, hay un lugar habitable. No estamos condenados a pasar el resto de nuestras vidas bajo tierra. Pero nadie me cree. Cosas al jefe, pero esta vez solicitaré que me asigne un puesto.
Los malditos vigilantes han entrado. Los operarios están acabados. No apartes el arma de la abertura. Si algo asoma por aquí, disparo. ¿Qué es ese ruido? Habría que enviar un grupo a cerrar la salida y recoger los restos. ¡Atención! La plataforma se está accionando. Encerradlo en una cueva. Necesita aclararse las ideas. Bueno, sabía que se podía esperar cualquier cosa del viejo, pero gritarle al capitán es demasiado. ¿Acaso no está borracho como una cuba? Todos los conductores de tren fabrican alcohol. Después de todo, siempre tienen fuego encendido en la locomotora. Ah, calla. Si la vida te hubiera tratado tan mal como a ese tipo, habrías acabado colgándote. ¿Qué le pasa? Su hija murió. Y ella fue la razón por la que aceptó el maldito trabajo. Transportando a pelotones de fusilamiento y a sus víctimas. Un trabajo como otro cualquiera. Tal vez para un capullo como tú. Pero no para ese viejo. Es un tipo con principios. Pues tendría que haber permanecido fiel a ellos. Tal vez entonces su hija seguiría viva. Es justo lo que hizo. Pero su hija tenía tuberculosis. No se podía tratar. Nuestros hombres le dijeron que la curaría. Por eso se unió a nosotros, según él. Primero lo pusieron a transportar al personal encargado de repararlo. Y después lo mandaron a hacer la ruta Caronte. No quería hacerlo, pero se acordó de eso. ¿Así que ahora no tiene nada que temer? Así que ahora no tiene nada que vivir. Ojalá nunca tengas que sobrevivir a tus hijos, muchacho. Ojalá. Sí, lo entiendo. ¡Cojón! ¿Lo entiendes? En fin, vamos a callarnos un rato. ¡Ya nos hemos hartado de tus quejas, Vegestorio! Si no cierras la boca, te vas de cabeza a la fosa. Ahora escúchame. Si sales de aquí, no nos andaremos con tonterías, ¿vale? ¿Entiendes? ¡Animales! ¿Cómo pueden? ¿Qué puedo hacer? ¿Un mutante? ¡Vigilante! ¿Un humano? ¿Cómo has...? Oh, Dios mío. Estaba gritando por ti. ¡Vivo! Has venido a por ella. Vale. Te ayudaré. Por fin seré de utilidad. Vale. Llevaron a la chica ante el jefe de la base para interrogarla. No puedo llevarte a la entrada principal. Hay muchos guardias, pero podríamos colarnos por la parte trasera. Vámonos, no te precipites. Si te ven, estamos acabados. Espera. Será mejor que evites las luces.
hagamos esto. Ve hasta el cuadro eléctrico y desconéctalo mientras yo los distraigo. No te precipites. Agáchate y no hagas ruido. Después de todo, tienes cabeza. ¿Ves esa escalera? Ahora intenta llegar hasta ella. Pero aléjate de las luces, por favor. Mantente cerca de la pared. Yermak, ¿eres tú? ¿Qué estás murmurando? Ven aquí y ayúdame a arreglar esto. Sí, señor. Ya voy. Vamos, vamos. Arreglar esto es pan comido para mí. Tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Es seguro estar aquí? ¿Este hangar? No te preocupes. Todo está bajo control. Sí, claro. Bajo. Por cierto, ¿te ha vuelto a saber algo de los trabajadores que enviaron a reparar esa planta? No es asunto tuyo. ¿Se puede saber qué haces ahí de pie? ¿No tienes nada que hacer? Estoy harto de la gente y sus preguntas. Vamos a ver. Déjate de manos y ponte a trabajar. Ya tengo bastante como para encima aguantar tus estúpidos manos. Hay un fallo en los generadores. Deberías comprobarlo. Sí, tú me vas a decir lo que tengo que hacer. Será mejor que arregle este cable. Vamos, muévete, viejo montón de hueso. Tendrás que eliminarlo. Puedes hacerlo con sigilo. ¿Qué andas farfullando? Ah, Yermak, te queda poco para irte al otro barrio, ¿eh? Sí, hacerse viejo no es nada divertido. Aquí tenemos que alcanzar esa puerta. Intenta distraerlo. Mira, por aquí hay algo de basura. Tira alguna cosa. Estupendo. Ahora tírasela. Espero que bien hecho. Venga, vamos. Venga, adelante. Este sistema suministra aire al centro de mando. Espera el momento adecuado y pasa. Yo haré lo que pueda, pero no soy lo que se dice un luchador, como puedes suponer. Muy buena suerte. ¿Por qué? ¡Nadie!
quiera. Íbamos a daros unos latigazos y a mandaros de vuelta con miles. ¿Por qué tuvo que meter las narices ese idiota, eh? Será mejor que te calles si no quieres recibir un balazo tú también. ¡Cállate! ¿Quién coño eres tú? ¡Shiromiate! ¡Alerta! ¡Tusca! ¡Alerta! Insignia de Hunter. Paró la bala. ¡Toma, zorra! Unidad de control dañada. ¡Idiota! ¡Estamos en guerra! ¡Una muerte no significa nada! ¿Qué es este equipo? Un inhibidor de radio de banda ancha universal. ¿Qué? Impide que Moscú oiga a alguien y que ellos nos oigan a nosotros. ¡Mierda! ¡Vaya cagada! ¿Has oído eso, Artyom? Llevabas razón. ¿Lo ves? Ahí fuera no solo está Rusia, sino el mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué ocultáis la presencia de Moscú al mundo y viceversa? Porque la guerra aún continúa y os comportáis como putos críos. ¡Alarma! Los guardias estarán aquí enseguida. ¡No dispares! Estoy con él. ¿Artyom? ¡Con vosotros! ¡Tenéis que huir! ¿Es tuyo? Lo dejaron ahí, tirado. Hay que irse antes de que se recuperen. ¡Preparaos! ¡Guardias! Atravesad el patio sin ser vistos y tomad la puerta de los guardias. ¡Aquí, deprisa! ¡Vamos! Se abrirá fuego de inmediato contra la zona no autorizada. Ingeniero del tren, corred ya. Llegad hasta el hangar y si Dios quiere, os sacaré de aquí. Me conocen, llegaré fácil. ¿Por qué nos ayudas, Andrei Ivanovich? Tenía una... Creo que te lo contaré luego. Espero. Cuidado. Artyom, veo al enemigo. Dame impulso. Apenas veo nada con esta ventisca. No olvides tu indicador de visibilidad, Artyom. Si no te mueves demasiado deprisa y evitas las luces, les costará más detectar tu presencia. Y tampoco enciendas la linterna, podrían verte. Artyom, vienen dos. Te cubriré desde arriba. ¿Qué crees que habrá pasado? ¿Habrá causado problemas esa torre? Claro, ya han entrado aquí ellos solitos, ¿no? Un helicóptero, los otros se han alargado. ¡Oh, sí! Informa a la gente espía. Claro, se han pasado por civil. Vosotros, los novatos, os creéis que ya lo sabéis todo después de una semana de servicio. ¿Alguien ha comprobado los generadores? ¿Quién está de turno? ¿Y para qué comprobarlos? Por un ser objetivo los puedes ver perfectamente desde una torre. Giran si hay. Pero no. ¿Qué sentido tiene ir ahí? El enemigo ataca donde no lo espera. Al fin y al cabo es una alerta. Supongo que llevas razón. ¿Recuerdas cuando hubo un cortocircuito en la segunda estación? El noroeste estuvo expuesto durante días y se podían oír las señales del exterior.
Eso significa que ellos también podían oírnos. Tuvimos suerte de que lo arreglaran pronto. Atención, el enemigo ha atacado el centro de mando. Suponemos que los atacantes siguen cerca de la base. Artyom, cambio de posición. Se abrirá fuego de inmediato contra toda persona no autorizada. Queda prohibido el movimiento de civiles hasta nuevo aviso. Atención, el sistema inhibidor vuelve a estar operativo.
motor al final. Grupo A, informen de su estado. Grupo D, sigan patrullando el hangar. Grupo A, comprueben el patio y la sala del generador. La comunicación se perdió allí. ¿Cuántos guardias ¿Qué diablos es esto? Hay que avisar a mantenimiento. Esos cabrones me van a sacar justo ahora. Tendré que quedarme aquí al menos una semana más. ¡Y mierda! Debería ir a ver al médico. Deberías decírselo al comandante. Es hora de que te hagan una transfusión. ¿Transfusión y un cuerpo? Eso para los oficiales. A nosotros solo nos dan yodo. Bueno, pues toma un poco. Imagina que estás a la orilla del mar comiendo. Detrás de la puerta. Ahí fuera no hay nadie, eso seguro. Es la puerta al exterior, así que solo pueden ser los vigilantes. ¿Qué si son los atacantes? Entonces esos vigilantes se dieron un festín y no tenemos de qué preocuparnos. Si tú lo dices, aún así, esto es sospechoso. Tú haz lo que quieras, yo me quedo aquí por si acaso. Grupo D, vuelvan a la zona del aerogenerador. Ajá, adelántate. No hace falta que te hagas el héroe esta vez. Espera que se aleje. Repito, Grupo D, vuelvan a la zona del aerogenerador. El Grupo B está siendo atacado por los vigilantes. ¡Qué alegría veros por aquí! ¿Estás bien? Estoy bien, gracias. Bien. No hay mucho tiempo antes de que vuelvan. Voy a la locomotora. Ya debería estar lista. Tú sube allí y acciona la plataforma giratoria.
Y por favor, ten cuidado. La base entera podría estar... ¡Atención! ¡Es el ¡Más enemigo! ¡Guardias a por ellos! ¡El enemigo está en ese pasadizo! ¡Lo veo! No nos queda tiempo. ¡Alerta! ¡Todos los rumbos al hangar! ¡Están robando el mundo! ¡Apaguen el generador!
ingeniero y a dos cómplices. Cambio. Recibido, base. Cambio. Bien, dispara a estos dos. En cuanto al ingeniero... ¿Qué significa dispara a estos dos? ¡Que no te atrevas a contestar, soldado! Tú, el coronel te va a alcanzar las 40. Coronel, señor, tenemos un problema. ¡Ana! ¡Papá! ¡Chicos! ¡Somos nosotros! ¡Ayuda! ¡Qué demonios! ¡Dios! Chicos, ¿qué estáis haciendo aquí? Menuda suerte. Coronel, esto supone un consejo de guerra para todos. Bien, escúchenme, silencio. No puedo creerlo. No puede. ¡Mierda! ¿Entonces es cierto? ¿Trabajas para ellos? ¡Silencio! ¿Cómo acabasteis aquí? Ah, no importa. No tenéis ni idea de dónde os habéis metido. No tenemos alternativa. La Gansa no puede dejarlo pasar. No, los observadores no lo permitirán. No pienso callarme. ¿Para qué es ese inhibidor? ¿Por qué ocultan el hecho de que no solo sobrevivió Moscú? Allí, en la bomba, hay gente de otras ciudades, muertos. ¡Silencio, todo el mundo! ¡Mujeres, niños! ¡Se lo contaré más tarde! ¡Todo! Abuelo, ¿cuál es la situación de la vía ahí fuera? La vía está bien, al menos hasta el kilómetro 100. ¿Hay algún lugar seguro para parar? Claro, pero démonos prisa. Han llamado ya al crucero. Caballeros, Artyom y Ana han cometido un gran error y no pueden volver a Moscú. La ley dice que en tiempos de guerra deberían ser ejecutados, así que tengo que sacarlos de la ciudad hasta que la cosa se calme. Ustedes deberían quedarse. Comandante, mis hombres no han tenido nada que ver con... No es decisión mía, y lo sabes. Yo lucharé por ellos, pase lo que pase. ¡Claro! Artyom, Ana, son de los la nuestros. La orden no abandona a nadie. Si no, ¿quién lo hará? ¡Espartanos! ¡Lancen a estos por la borda y a toda máquina! Bien, Codrigo, Artyom, tomemos el aire. ¡Qué alegría que los chicos nos apoyaran! Parece que mi padre tampoco les dijo nada sobre todo esto. Hemos pasado 20 años en el gueto, creyendo que la guerra había reducido el mundo a cenizas. Pero rodearon Moscú con esos inhibidores y no nos dimos cuenta. ¡Qué astutos! Esto solo ha sido una advertencia. Si no obedecen, dispararemos a matar. ¡Joder, menudo cristal! ¡Y mira todas esas arañas! ¿Es esto lo que esperabas? ¿Qué culpa tiene él? Tú lo sabías todo. ¡No sabiste nada! ¡Mierda! ¡Último aviso! ¡Paren el motor ahora mismo! ¡Oh, joder! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Es solo un rasguño! Pero está bien. De que los frenos no están en buen estado. ¡Ah! ¡Por fin sentido común! ¡Bien! ¡Reduzcan hasta parar! Las granadas no rayarán ni la pintura, así que... ¡Qué padre de sin explosivos! A menos que los pongamos todos en su caldera. ¡Por favor! ¡Déjeme hacerlo, coronel! ¡Yo nombraré a los voluntarios! ¡Adiós! ¿Por qué, adiós? ¿Por qué? ¡Y será mejor que haga! Salta en cuanto reduzcamos la velocidad. Yo distraeré mientras tanto. ¿Eres tú, Jacob? Sí, corta el rollo, Miller. No hay ningún sitio a donde ir. Nunca habéis estado aquí fuera. Nosotros sí. No pensábamos alejarnos, solo salir un poco de la ciudad hasta que se calme la cosa. Y habéis abierto fuego. ¿Nos dejaréis pasar si paramos? Tengo que deteneros. Llevaros ante un tribunal. Comprendéis los cargos a los que os enfrentáis, ¿no? Deserción, traición.
tomando el pelo? ¿Yo? ¿Un traidor? Dímelo tú. ¿A dónde vais con ese trepaseo? No, solo hay una respuesta posible. Os han comprado y volvéis con vuestros amos. ¿Entonces ya se ha dictado sentencia? Sin un juicio siquiera. Déjate de gilipolleces. ¿Qué lleváis? ¿Mapas? ¿Planes defensivos? ¿Quieres conseguir una jubilación a la orilla del mar a costa de nuestras vidas, maldito lisiado? ¿Planes? ¿Traición? Os hemos servido sin rechistar durante años. Hemos derramado nuestra sangre por la causa. ¡Os habéis vendido! ¡Nos destruyeron y vosotros! He sido soldado toda mi vida. He dedicado mi vida a mi pueblo, mi nación. Pero no pienso hacer lo mismo por unos parásitos como vosotros.
intentado tratarte con dignidad. ¿Por qué te molestaste? Solo por mera cortesía hacia un antiguo compañero. Creía que vendría sin resistir para que yo pudiera interceder por ti ante el tribunal. Vaya, me parece bien. ¿Pero qué hay de la orden? Bueno, te degradarán, por supuesto. Pero tus subordinados no tienen ninguna culpa. ¡Ah, sí! ¡Claro! No solo somos traidores, sino también unos saboteadores como Dios manda.